Maitia, pozez agurtzen dut zure etorrera, nere bihotza pilpil aurkitzen da zu ikustean. Zoriontsu eta maiteki, dantzatuko dizut agurrik beroena. Maitia, pozez agurtzen dut zure etorrera, nere bihotza pilpil aurkitzen da zu ikustean. Zoriontsu eta maiteki, dantzatuko deta gurri goxo eta ederrena. Maitia, pozez agurtzen dut zure etorrera, nere bihotza pilpil aurkitzen da zu ikustean. Zoriontsu eta maiteki, dantzatuko deta gurri koxo eta ederrena. Urriska eta lau harinak dira bihotzez zuretzat eginak, nere oinak nahi lukete dantzik ederrena ongi bete. Zuretzat nere maite polit paregabea, sutakar maitasunez natorkizu eskaintzera. Murriska eta lau harinak dira bihotze zuretzat eginak, nere oinak nahi lukete dantzik ederrena ongi bete. Zuretzat nere maite polit paregabea, sutagar maitasunez natorkizu eskaintzera. Eguerdion eta ongi etorri Fiturreko edizio berri honetara. Bienvenidas y bienvenidos un año más a esta cita en Fitur con los profesionales de turismo. Una cita en la que Euskadi se presenta con un stand innovador y sensorial al que os invitamos a visitar posteriormente y que será un pequeño aperitivo que ofreceremos a todas aquellas personas que se acerquen desde hoy hasta el domingo a nuestro stand para que sepan lo que les espera en Euskadi, como nuestra, lo que entendemos como una Basque Experience. Y es que hemos venido a iniciar este viaje con una muestra de nuestra cultura y del respeto que con el que recibimos a todas las personas que nos visitan. Por eso hemos querido ofreceros este agurra de la compañía Aukeran Dantza Compañía, que podremos verles más tarde. Y es que estamos deseando compartir con todas vosotras y vosotros, con Madrid y con el mundo, las novedades y grandes proyectos turísticos que os traemos desde los tres territorios, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Este año es especial por muchos motivos, lo sabemos, pero vamos a centrarnos en los que generan ilusión y los que aportan valor a Euskadi y a todos aquellos que nos visitan. Por eso, desde hoy hasta el viernes, además de otras muchas presentaciones, vamos a hablar de grandes efemérides, como el décimo aniversario que cumple Vitoria como capital verde europea, o como el quinto centenario de aquel primer gran viaje, que fue la circunnavegación al mundo, que celebra Getaria y Euskadi con ella, o los 700 años de la historia, que celebra también la noble villa de Portugalete, y por supuesto de muchos otros productos turísticos que iremos contando y desvelando aquí en la sala de presentaciones desde hoy y hasta el viernes. Y bueno, para todo aquel que además necesite inspiración para su viaje a Euskadi, tenemos a nuestros informadores y nuestras guías turísticas que estarán felices, ¿no?, y deseando contaros, hablaros de nuestros rincones y de un montón de propuestas de actividades para disfrutar en Euskadi. Así que bueno, como hemos venido a compartir, porque lo he compartido dos veces nuevo, así que queremos hablar de viajes, de historias, de experiencias, gastronomía, innovación, queremos conectar con el mundo y queremos inspirar al mundo para que vengan a Euskadi. El que no pueda acercarse aquí estos días podrá seguir todas las presentaciones que vamos a hacer a través del canal abierto de Irekia.
Y bueno, ahora ya hemos dicho, vamos a empezar ya. Y quiero dar para ello la bienvenida a nuestro anfitrión aquí en Fitur, Javier Hurtado, consejero de Turismo, Comercio, Consumo del Gobierno Vasco, Eskerrik Asko, Sailburu, Topaketa hau egiteagatik. Egunon, guztioi, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todos. Lo primero, agradeceros, hemos retrasado una hora esta inauguración para que todos los que estáis en la cola pudieseis asistir. Y la verdad es que es un placer veros a todos de nuevo aquí, en esta segunda edición de Fitur durante la pandemia. Agradecer sobre todo la presencia institucional, diputaciones, las tres capitales, ayuntamientos, pero sobre todo agradecer y dar la bienvenida a nuestro sector y a nuestras empresas. Como veis, hemos cambiado el stand, hemos ampliado la zona de trabajo, contamos con más de 70 empresas, superando la cifra de la última edición, y yo creo que eso es un buen termómetro del interés y de la apuesta que hace el sector por seguir apostando y por seguir trabajando y salir de esta situación difícil. Porque es verdad que hemos vivido momentos difíciles, pero hemos tenido un 2021 en el que hemos demostrado nuestras fortalezas. La recuperación ha ido llegando poco a poco, hemos recuperado 1 millón de viajeros y hemos tenido un comportamiento en el segundo semestre positivo. Incluso, como bien sabéis, en los meses de agosto y octubre recuperamos las cifras previas a la pandemia, es decir, mejoramos datos de entradas, pernoctaciones y tarifas medias, gracias sobre todo, e insisto, al trabajo de nuestro sector. Y también al trabajo y al apoyo de las instituciones. Hemos intentado ser un departamento abierto, contar con todo el mundo y escuchar a todo el mundo y aportar dentro de nuestras posibilidades un apoyo institucional con ayudas concretas y directas. Como bien sabéis, fuimos pioneros en presentar un plan de sostenibilidad y de apoyo al sector turístico. Hemos implementado más de 114 millones en ayudas en un departamento pequeño, pero eso yo creo que demuestra el compromiso del Gobierno coalición con uno de los sectores más importantes. Y ya me lo habéis escuchado otras veces. La verdad es que cuando me tocó esta responsabilidad, sabía dónde me metía, sabía que iban a ser años difíciles, lo están siendo. Quiero agradecer sobre todo el trabajo de todo el departamento, en este caso también de Basquetour. Pero si hay una cosa fácil, es promocionar a Euskadi. Y vosotros lo sabéis bien. Porque en Euskadi podemos disfrutar de una amplia variedad de recursos, pero también de una pluralidad de personas, sentimientos, maneras de entender y de vivir, que son quienes dan riqueza y atractivo a nuestro territorio. Euskadi se ha forzado sobre el trabajo de miles de mujeres y hombres provenientes de muy diferentes lugares, con bagajes y culturas diversas, que han dotado de una identidad única a un territorio plural, heterogéneo y moderno, que conforma la Euskadi de hoy en día. Y si a esto le sumamos la riqueza de nuestros recursos de naturaleza, culturales, industriales, urbanos y una gastronomía reconocida mundialmente, que es también parte de nuestra esencia, la mezcla que tenemos es la de un destino atractivo, hospitalario, variado y centrado en la sostenibilidad y en la innovación, como este stand en el que hoy nos encontramos. Un stand en el que hemos intentado conjugar, por un lado, nuestra memoria industrial, ejemplificada en los gaviones y las cestas metálicas, también con nuestros recursos de naturaleza y la innovación y la sostenibilidad. Somos pioneros y así somos reconocidos en un turismo sostenible y hemos querido dar un paso más allá y tenemos el ejemplo de este túnel sensorial que demuestra nuestra apuesta también para la innovación. Tenemos que seguir siendo pioneros también en innovación. Y no os voy a entretener más porque la verdad es que con este retraso se nos ha comprimido a todos la agenda. Volver a dar las gracias a todos los que nos habéis acompañado, al trabajo que ha hecho sobre todo Basquetour para montar este nuevo stand y volver a insistir en esa colaboración institucional. Agradecer aquí a los tres diputados que nos acompañan hoy, a los tres representantes de turismo de las tres capitales, a todos los alcaldes, porque yo creo que ese es sobre todo el valor que hemos aprendido en esta crisis, a seguir colaborando, a seguir trabajando juntos y es la mejor manera de seguir apostando por un sector que es clave en nuestra economía. Y por mi parte nada más, a seguir trabajando y a seguir trabajando. Muchas gracias.
Eskerrik asko a Mayer y a Anne de Aukeran Danza Compañía, que hablando de celebraciones, este año cumplen 25, ni más ni menos, y que también todas aquellas personas que se acerquen al stand el fin de semana podrán disfrutar de varios pases que estarán haciendo. Otra buena noticia este año es que tenemos bar y para los accesos, como bueno, tenemos las mismas medidas que en Euskadi. Vamos a hacer pases de 45 minutos, os pedimos paciencia y nuestros compañeros os irán dando paso para que disfrutéis de una selección de pinchos estupendos. Y bueno, y ahora solo me queda pedir a todos los invitados a Fitur que por favor salgáis por ese túnel sensorial, así tenéis oportunidad de conocerlo, para hacer una foto de familia delante del stand y desearos que disfrutéis de la feria. Ongi etorri. Importante la palabra turismo en cualquier sector y todo lo que conlleva desarrollo económico. ¿Por dónde empezamos este año? ¿Cómo está un chequeo del 2022? ¿Cómo se presenta? Bueno, pues la verdad es que el 2022 se presenta bien. Debe de ser necesariamente el año de la recuperación. Uh-huh.
y lo que nos exige sobre todo a nosotros desde el Ayuntamiento de Bilbao es una gestión flexible, ágil y con capacidad de adaptación. Por desgracia todavía vivimos semanas complejas, motivado por la variante Omicron, pero todos los estudios y análisis que tenemos nos están diciendo que hay ahorro familiar, que las personas están deseando moverse y hemos definido una estrategia novedosa, tanto digital como presencial, donde lo hemos denominado, aunque yo no soy mucho de anglicismos, ready to go, que es decir, prest gaude, estamos preparados para lo que pueda venir, ¿no? Y ese elemento de flexibilidad y de capacidad de adaptación, vamos a monitorizar nuestros mercados más tradicionales, el Estado, Francia, Reino Unido, Alemania, los nórdicos, para ir adaptando a lo largo del año 2022 diferentes acciones concretas de promoción o bien a consumidor final o bien a empresa intermediaria, tanto en digital como en presencial. Lo que hemos querido traer, efectivamente, por un lado nuestra gran variedad y riqueza, que es uno de nuestros principales exponentes, y por otro lado nuestra gastronomía reconocida mundialmente. Y bueno, efectivamente tenemos un nuevo stand, le conjuga por un lado nuestro pasado industrial con estos gaviones, por otro lado nuestra apuesta por la sostenibilidad, por las imágenes de espacios naturales y una tercera pata que es esta, que es verdad que somos pioneros en sostenibilidad y así somos reconocidos internacionalmente, pero también queremos ser pioneros en innovación. Y entonces era un pequeño ejemplo de esa innovación con este túnel sensorial en el que te puedes sumergir al entrar con las imágenes, con los olores y con los sonidos de Euskadi. Sin lugar a dudas, Fitur es una presentación importante y no sé este año cómo está el optimismo, porque siempre marca un poco la tendencia de lo que luego va a ser, ya sabemos que el turismo no es solo turismo, sino economía y otras muchas cosas, pero ¿cómo está en estos momentos la situación? ¿Cómo la veis? Estamos en una situación de optimismo, es verdad que es el segundo Fitur durante la pandemia, tuvimos uno en mayo pasado, que es verdad que había gente reticente a que se hiciese de forma presencial, pero fue un acicate, incluso los que lo criticaban reconocieron que fue positivo. Ajá. Y con ese ánimo también venimos pues en este enero a empezar este curso y la verdad es que hay que ser realistas, estamos todavía en una situación de pandemia mundial con restricciones importantes de movilidad a nivel internacional, pero bueno, con un proceso diferente gracias a la vacunación y es verdad que dentro de la dificultad hemos tenido unos datos positivos en el 2021, hemos recuperado 1 millón de viajeros, lo que supone un aumento del 77% y luego la caída del turismo internacional la hemos compensado con un aumento del turismo nacional que ha aumentado un 32% en el 2021 y eso es lo que nos ha hecho tener sobre todo un segundo semestre con datos positivos, incluso en agosto y octubre mejorando los datos del 2019 y eso